Este fin de semana hemos visto por Don Benito uno de los coches más emblemáticos de una de las series de los 80. Sí, se trata del coche fantástico. Hola, soy Jesús Romero de mikid.es y aquí tenéis lo que es mi réplica del coche fantástico que he conseguido con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y nada, aquí de vacaciones en Don Benito, donde mejor se puede estar, aquí a la tranquilidad y a la buena gente. Así que nada, a darnos un paseito con el coche y esas cosas. Pues mi afición del coche fantástico viene de bien pequeño. O sea, recuerdo que una tarde mi madre me dijo, vamos a ver en la tele una película de un coche que habla. Y uff, o sea, a mí el hecho de que ya saliera un coche que habla pues ya me llamaba la atención porque me gustaban mucho los coches. Pero el momento en el que vi ese pedazo de bólido negro ahí atravesando el desierto y tal, fue como un flechazo a primera vista y desde entonces pues no he tenido... Vamos, tengo muchos hobbies y demás, pero este es el que más llevo en el corazón y me encanta. O sea, el hecho de poder haber construido casi casi con mis propias manos y con la ayuda de muchísima gente, pues el poderme haber construido una réplica de kit, que ya veis que es prácticamente idéntica a lo que hemos visto en pantalla. Y bueno, el caso es que con 4 años vi un coche idéntico al de la serie en un parque de temático que había en Ciudad Real y tuve la oportunidad de subirme, tuve la oportunidad de grabarlo, tuve la oportunidad de verlo cuando tengo 30 años. La verdad es que sigue siendo igual de emotivo y el tema es que, lo he llevado siempre a la sangre. O sea, desde que salió la serie siempre me tragaba todos los episodios, me fijaba en todos los detalles del coche, intentaba quedarme con toda la copla de todos los detallitos, las cosas pequeñas que realmente hacen que el coche pareciera kit. Y bueno, cuando ya tuve oportunidad de trabajar y tuve dinero y ahorré muchísimo y con mucha paciencia, muchísimo trabajo, pues a lo largo de 5 años pues ha acabado saliendo del horno. Pero bueno, todavía le quedan un par de ajustes, un par de cosas. Estas cosas son como barcos, maquetas de barcos que nunca acaban. O sea que es cuestión de ir poco a poco y ya está. Soy la voz del microprocesador de Nike Industrias 2000. KITT son mis siglas. KIT, si lo prefieres. Sobre el mantenimiento, pues bueno, el mantenimiento es, digamos, un poco de codos. O sea, no se trata de que tengas dinero, sino de que te sepas buscar bien las habichuelas. O sea, de que si sabes cómo traerte las piezas desde Estados Unidos y tal, y conseguirlas a buen precio, el mantenimiento puede ser equivalente al de un BMW de gama media. Lo que pasa es que obviamente es un coche de gama media alta en cuanto a gastos y tal, y es difícil de mantener. O sea, me refiero a dificultad a nivel de pedir las piezas, a nivel de conseguir las piezas, a nivel de instalarlas, a nivel de configurarlas, a nivel de dejarlo todo fino. Es muy, muy, muy complicado. Pero lo que es el mantenimiento en cuanto a dinero, pues la verdad es que pienso que es bastante asequible para lo que es el coche en realidad. Estoy seteando la zona. Michael, estoy detectando algo a 1,5 km de aquí. Michael, detecto a una persona en solitario perseguida por otras dos. Lo que detecto es una bomba de relojería dentro de la caja y mis sensores térmicos me indican que hay dos personas. Según mis cálculos, se necesitan 15 minutos para cambiar el programa. ¿La acogida de la gente? Bueno, hay razones dispares. O sea... Están los típicos niños que no han visto el coche en su vida, te ven pasar, el coche de Batman, el coche de Batman. Pero la triste realidad es que también lo reconoce mucha gente para bien y para mal. O sea, hay gente que lo reconoce para bien y vamos, me saluda, me hace así con la mano, parece que voy por la calle y soy una estrella de televisión, cuando en realidad yo lo único que he hecho ha sido pues hacerme el coche de mis sueños, todo ese golpe. Pero bueno, como es un coche simpático, es un coche que atrae a las masas, pues también hay veces que te paran, que te piden echarte la foto, que te piden subirse o lo que sea. Y yo la verdad es que siempre he intentado ser lo más cordial posible con la gente, puesto que cuando yo era pequeño, pues si hubiera tenido la misma oportunidad de haberme podido subir en una réplica así, pues lo hubiera agradecido bastante. Pero bueno, también hay mucho envidioso, también hay, obviamente, como podréis imaginar, no se puede aparcar en la calle, porque dejarlo en la calle automáticamente vuelves y tienes un tuning hecho a base de rayajos de llaves impresionante. Y el tema es que hay que tener mucho cuidado pues, con la gente y eso, porque no sé, por desgracia, no se puede utilizar como un coche de diario y tampoco por el consumo, obviamente. Yo es que la verdad es que lo cojo
día sí, día no, o sea, es por donde me da, gracias al cielo, pues tengo un trabajo que me permite ir andando y tal, y entonces la utilidad de un vehículo, un utilitario, en realidad no me hace falta, o sea, tengo la suerte de que voy andando y tal, y de momento, pues gracias a Dios, no me ha hecho falta desplazarme ni tener otro coche de diario, así que este es un poco mi único coche y a la vez el coche de capricho, pero lo cierto y verdad es que viajo con él, me muevo con él, voy a concentraciones, voy a cuartos de milla, voy a allí donde haya pruebas de aceleración, ahí estoy yo, porque me lo paso pipa con el coche. O sea, la cosa es no construirlo y guardarlo en el garaje y darle besitos por la noche, o sea, la cosa es sacarlo, es moverlo, es estar con la gente, es disfrutarlo y moverlo sobre todo. O sea, pienso que desde luego sería ridículo tenerlo en una vitrina. O sea, pienso que el uso que se le puede dar al coche es el uso que tú quieras. Lo puedes gastar como un coche de capricho, un coche normal, pero si lo gastas como un coche normal, atenta a las consecuencias del consumo, de los problemas de la gente, o sea, es lo típico, es el coche fantástico. Bueno, y luego también, además de las concentraciones y todas estas cosas que son un poco eventos por hobby, pues también tengo la oportunidad de ofrecerlo para eventos, marketing, castings y cosas de publicidad, televisión, anuncios, marketing en sí. Y tengo una página web que es mikit.es, o sea, con dos t's. Y nada, si queréis echar un vistazo, os garantizo que merece la pena. Cuenta la historia de cómo se ha ido haciendo el coche, el proceso a lo largo de estos 5 años de trabajo. Y ha pasado por muchos sitios, o sea, está en Barcelona, está en Valencia, de manos de los Migueles, de 1000 personas, o sea, han habido una involucración de un montón de personas para llegar a este punto, y la verdad es que en la web se ve bastante bien reflejado, así que si tenéis oportunidad, echar un vistazo. ¿Qué? Sí, Michael. ¿Nos quedamos, don Benito? Por supuesto que sí.